Mira para arriba se llama la campaña de prevención que lanzó este miércoles la empresa eléctrica Daicel en alianza con la Cámara de la Construcción y otras entidades públicas y privadas. Las obras de construcción de un condominio de departamentos fue el lugar donde el gerente regional de Daicel, Leonardo Morán, detalló los alcances de esta iniciativa, cuyo mayor protagonismo recae, por cierto, en los trabajadores y trabajadoras. Que busca concientizar del riesgo que significa cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de faena, cualquier tipo de interacción cercano a las redes de electricidad. Ya, esta campaña se llama Mira para Arriba, tiene una serie de hitos, una serie de acciones que buscan, como les decía, concientizar a quienes, por ejemplo, a los maestros de la construcción. Por eso hoy día estamos en este proyecto, donde nos ha invitado y nos ha dado acceso la constructora Christie, porque alrededor de las líneas eléctricas muchas veces hay proyectos de construcción donde los maestros se acercan con sus instalaciones, con sus equipos y sus materiales, y eso sin duda es un tremendo riesgo. También, por ejemplo, hay trabajos que se producen en faenas forestales. Los números, por ejemplo, de los accidentes eléctricos relacionados con faenas forestales son bien impresionantes. En el grupo Saesa, solamente en los últimos 12 meses, cercano a todas las redes, han habido prácticamente casi 2.000 cortes de energía producto de talas de árboles de terceros cercanos a las líneas de distribución. Por su lado, el director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Hugo Ardiles Chávez, indicó que se trata de una campaña muy oportuna porque permite reducir las probabilidades de accidentes, aspecto que también compartió el presidente de la Cámara de la Construcción, Héctor Rodríguez Cavada. La electricidad no se puede ver, no se puede escuchar, solamente se puede sentir. Y cuando eso ocurre ya es demasiado tarde. Existe una amplia normativa que regula el comportamiento y las condiciones de construcción para precisamente cautelar la seguridad de las personas. Pero no basta con la normativa, efectivamente hay que mantener y cultivar una cultura de seguridad. Y en ese contexto la Superintendencia de Electricidad felicita la iniciativa de la ICEN en esta campaña que tiene que ver con el cuidado. Y el cuidado es tarea de todos. La gente que trabaja en la construcción, la gente que trabaja en el mundo agrícola, también las propias empresas eléctricas tienen que diseñar sus redes y tener los cuidados que corresponden a objeto de evitar accidentes que normalmente son con consecuencias graves o fatales. La Cámara hace aproximadamente 2 años que está en una campaña que se llama Cero Accidente Fatal, en la cual involucra a todas las empresas socias de la Cámara, y el AISEN es una de las socias importantes de la Cámara. Por lo tanto, apoyamos esta iniciativa, como dije anteriormente, que va en beneficio de los trabajadores. Ahora, los accidentes por electrocución en la parte eléctrica, o sea, en la parte construcción, es muy frecuente en lo que es edificación y en lo que es vivienda. Porque, como decía el gerente de Lyson, de repente o es poco frecuente que se mire hacia arriba. Siempre estamos mirando ahí, casi en la punta de la nariz. Entonces, está muy bien puesto el nombre, mira hacia arriba. De esa forma se van a evitar o se pueden evitar accidentes, y sobre todo estos accidentes eléctricos son, por lo general, lamentablemente, son fatales. Por su parte, el propietario de la constructora que efectúa estas obras, Raimundo Cristi Saavedra, señaló que en la zona se construye poco en altura, por lo que la campaña es muy pertinente. Felicitar a Delaicén por este tipo de campaña, no la habíamos visto antes. Como decía el presidente de la Cámara, es poco usual mirar hacia arriba en la construcción, es algo que tenemos que tenerlo presente. En relación al proyecto, son edificios de 3 pisos, vamos a tener que estar permanentemente mirando hacia arriba cuando ya estemos por los pisos superiores. Son 6 edificios y bueno, nos sumamos en forma importante a esta campaña. Por lo que me comentaban, después viene todo el proceso de lanzamiento de la campaña con los trabajadores en las diferentes obras y en las diferentes instancias. Así que a colaborar y apoyar este tipo de iniciativas. Mira para arriba es una campaña que la empresa eléctrica comenzará a socializar en distintas obras que se ejecutan tanto en Coyhaique como en otros sectores de la región,
y cuya finalidad es evitar accidentes laborales relacionados con la energía eléctrica.